Hoy les hablaré acerca del house. En este género, los instrumentos utilizados son el sintetizador, el drum machine, el secuenciador, el teclado y el sample. Y tiene reducido rango de tiempo, generalmente entre 118 y 135 beats por minuto. El origen del término house es discutido. El término puede derivar del nombre de un club llamado The Warehouse, el cual fue uno de los primeros clubes nocturnos que se volvió popular entre los jóvenes de Chicago a finales de los 70. En ese lugar tocaba el DJ Frankie Knuckles, que presentaba mezclas de disco puro. Larry Heard, conocido como Mr. Fingers, reclama el término house, que refleja el hecho de que muchos de los primeros DJs crearon música en sus propias casas usando sintetizadores y drum machines. A comienzos del año 2000, debido a una combinación de factores. Los fans del house original se están volviendo mayores, las entradas a clubes están subiendo y el software para computadoras más baratos hizo la música menos atractiva. Bueno amigos, después de haberles explicado sobre las características de este género, el house, les voy a explicar sobre algunos de los subgéneros de este tipo de música. Voy a comenzar con el acid house. Bueno, este enfatiza un repetitivo e hipnótico estilo similar al trance, con samples o líneas habladas. La característica principal del acid house es un choque de sonidos que fueron desarrollados a mediados de los años 80. Hay relatos conflictivos acerca del término acid. Se empezó a usar para describir este estilo. El término acid puede ser una referencia festiva a las drogas psicodélicas en general, como el éxtasis, muy popular en las discotecas a mediados de los años 80.
usaban un esmil amarillo como emblema de la música y la escena, una inspiradora anónima sonrisa que retrataba lo más simple y gentil de las jóvenes más manifestaciones de los 80 que no eran agresivas. Ahora les voy a explicar acerca del ballroom dance, también conocido como Happy House. Es un tipo de Euro House que en general tiene letras infantiles y sonidos alegres. El ballroom dance tiene un sonido más pop que el Euro Dance. El término ballroom dance fue acuñado probablemente debido a su meloso sonido. Usualmente, mujeres cantan en los coros con un tono más alto y las voces masculinas acompañan. Chicago House. Este es el origen del house. Se originó en Chicago, en Estados Unidos, en un club nocturno llamado The Warehouse. Muchos creen que el término house puede deberse también al nombre de ese club. El house creció en la cultura dance pop disco a principios de los años 80. Después de que el disco se volvió popular, algunos DJs urbanos, particularmente los que pertenecían a comunidades gays, alteraron la música para hacerla menos pop. Your love was there.
que es el Dark House. Este es el término usado por algunas personas para describir las grabaciones que se caracterizan por profundos beats en un tiempo menor a 130 beats por minuto, y el uso de las palabras y sonidos crean una atmósfera premonitoria. El Dark House es tribal pero minimalista. A menudo presenta ecos de estilo trance, en oposición a los tambores del Progressive House, con tonos graves y líneas de bajo. El estilo es casi siempre melancólico y a veces del sueño. En niveles más intensos, el Dark House contiene chillidos y gemidos o pulsos electrónicos para emular sonidos que se encuentran en películas de horror.
cuento acerca del Deep House. Este es un estilo de música house que fusiona elementos de Chicago House, soul de los 80, jazz funk y Detroit techno. Las influencias del jazz en general, traídas por cuerdas, usándolas de forma más complejas que simples triadas, que se mantienen por muchos compases, que le dan canciones un ligero sentimiento disonante. El uso de voces es también más común en el deep house que en muchos otros estilos del house. Thank you.
it's fine. I take her in my arms, it's like a dream. The most beautiful girl in the world I've seen. Look up to me, I see it in your eyes. The moment of truth, no more lies. It's love, love at the first sight. Like heaven on earth, it's shining bright. Like a flying horse, diggity deck, diggity deck, diggity deck, like a flying horse. Chicago House, que empezó a ser reconocido como tal a partir de 1992. Presenta tracks manejados con las drum machines minimalistas 808 y 909, usando la clásica plantilla de Chicago House y adicionando las letras sexuales percibidas en Miami Bass. Usualmente se realiza sobre un equipo minimalista con pequeños o ningún efecto. Después del éxito de los lanzamientos de artistas como Beatmaster y Mr. Lee, el Hip House se volvió popular en las discotecas. Los dos mayores éxitos de este estilo provienen de I House You. Hubo muchos lanzamientos exitosos, destacándose Pump Up de Jam, Tektronix. Yeah.
is saying on the radio, I'll be playing sample switch, sign up to be rich. Our new song will be played in the mix. You got the chance, dance. 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 You got the chance. The actions come alive once again. Add another song to the trend. Full lyrics from beginning to end. Stomp your feet until I say when. Finger snap, hands start to clap. When it finish, play it back. Produce another hit as I rap to it. DJs, yo, get in the mix. You got the chance, dance. 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 You got the chance. The sound penetrate through your eardrum. Time to get up, my son. Dance. You got the chance, dance. Your feet go fast, yo. Put you in a trance, and I'll say the best for last. What's up and how are tricks as I play it back in the mix. Rock the label for hip house, born and raised of Chi-Town. Psychomaniac, lyrical brainiac, watch me sucker, I'm on the payback. Crazy brother on a violent tip, keep talking punk, I'll bust your lip. Mad money making mother on a trip, time to listen to it in the mix. Es el uso predominante de acordes de piano electrónico en una más lírica, incluso antigua, forma de las típicas canciones de Chicago House. El mejor ejemplo es Read One Time, de Black Box.
el Tech House. Representa una fusión entre el House y el Tech. El Tech House tiende a tener lo conmovedor del Deep House, el estilo tradicional del Detroit Techno, y cosas de minimal techno con las que a menudo es mezclado. Continuamente se acopla con el Progressive House, que puede tener también las características del Tech House. Esto se debe a que desde el año 2000 las canciones Progressive House se han vuelto más profundas y a veces minimalistas. En el techno y estilos similares. En cambio, las canciones dependen de patrones sofisticados de drum para su ritmo. Guarda semejanza con la música étnica de algunas tribus de África y Sudamérica, y no es usual para esta música presentar cantos y aullidos. El tribal es una fusión de varios estilos de música dance, es una extensión del funk house, y en general tiene un sonido que eleva el ánimo y es alegre. Oh,
encontrar como www.musicslifefmradio.es.tl. En Twitter como @webmusicslife. Mi Twitter, KarenLeon16. Recuerden que nos vemos todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana y la transmisión de Music is Life las 24 horas. ¡Chao!